Right here? Yeah, what you mean? Buck can give a fuck. I know you was thirsty, you was itching from earlier. Mark? Nigga, transmission would have went out. Bottom man would have got the knocking. Red man would have broke. What? That fuck said, don't touch my shit. Nah, he's still up in there. I told you it was like a 30-minute parking wait. Niggas is still parking. Hey, it's a lot of people out here. Cause this ain't nothing. This thing is on the other side over there. There's people on the other side of this. Oh, I thought Buck Truck was next. Thank you.
Buck, it's always a pleasure, Buck. Rest in peace, Buck. I'm going to say my words while I can. Always, bro. Always, always. Rest in peace, Buck. Love you, bro. Scooby Cookie. One of them flew away. Hold on to them. Don't let them go because they know. They all have to fly together. So you're not, why are you waiting? No, you're not going to be done. Ready? No. No. Like 20 more birds. You guys need it. Oh, no, you good. Sorry, Case, this is for the family. Damn, little Buck, little Violet. Thank you.
Expresar mis condolencias para la familia y amigos. Nuestras palomas son palomas de casa. Y ahorita que las suelten, ellas van a regresar a su casa donde pertenecen. Así como el alma de Raúl, ya va en camino a casa. En la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 14, dice el Señor que tiene preparada una habitación para cada uno de nosotros, que es donde solo ahorita Raúl se ha adelantado. Yo sé que es un momento duro y triste para la familia, pero él está ahorita contento, porque en el cielo ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, todo es belleza. Pero saben una cosa, él está contento porque todos ustedes están aquí para decirle un hasta luego, no un adiós, porque sabemos que físicamente su cuerpo va a quedar aquí, pero él va a seguir vivo si ustedes lo mantienen en su corazón, en su mente, recordando todos esos bellos momentos que pasaron junto con él. ¿Por qué no los malos? Recuerden que de hoy en adelante, principalmente sus hermanos, sus papás, su familia cercana, tienen un ángel más que los va a cuidar, los va a guiar, los va a proteger. Y principalmente los va a ayudar a salir de esta pérdida, de esta ausencia de Raúl en esta vida. En esta vida, todos tenemos una misión. Solo Dios sabe cuándo va a terminar esa misión. Y a lo mejor para nosotros no es justo que Raúl ya haya terminado su misión. Pero Dios lo quiso así. Y aquí se refleja que su misión de él fue dar amor, dar amistad, ser buen amigo, buen hijo, buen padre. Y a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo con este problema de coronavirus, ustedes están aquí demostrando ese legado que él dejó. El estar aquí apoyando a la familia. Recuerden, como les decía, que él no va a morir mientras ustedes lo sigan recordando. Ahorita esta paloma simboliza el alma de Raúl, que va a abrir sus alas para llegar a su última morada. Gracias y que Dios los bendiga. Si gustas decir algo, todas las dejas y después de ti, todas las palabras. Después de ella. Yo les aviso para todos. Thank you guys for coming. Thank you guys for showing all the love for my brother and for his kids and his wife. Thank you guys for just being here for us. Thank you for loving Raúl and let's keep his name alive forever. Let him go.